A continuació, a les golfes. Senyora Gertrudis? Sí, soy yo. La llamo del taller de Volkswagen. Tu coche era gris, dices. Sí, es gris. Es que no, ¿cómo que era? Es que te lo están empezando a pintar en rojo. ¿Pero cómo vas a estar pintando el coche en rojo? Pues bueno, yo creo que rojo puede quedarme. Es que era un gris muy feo. Has robat alguna vegada? Avui fem confessar al personal de la taula golfa. ¿Alguna vegada has robat? Hòsties. No. Home, t'està veient tothom. A veure... Taula golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes a una setmana més a Les Golfes, el programa més gamberros, bujarrat i reverent de les nits de Ràdio Ciutat de Tarragona, on una setmana més doncs, celebrem una taula golfa, on avui convidem i saludem el nostre convidat, l'Adri Martínez, conegut com a Faca/OG a TikTok, amb 17,1 milions de seguidors. Molt bones. Gràcies per invitar-me. Estic molt content d'estar aquí, gràcies. Molt bé. Saludem també al mateix costat de la taula, una setmana més, Tafiro. Bona nit, senyor Recasens. Com estem? Ai, molt bé. Mira, jo només vull dir, mira quina rodejada d'homes. Mira quina foto per al comedor, cariño, en la noche de bodas, eh? Claro, bastante bien. Dime tú que no, yo estoy encantada. Hombre, menuda colección de nabos me has traído hoy, señor Recasens. Vull dir, jo estic encantada. Bueno, et deixaràs, eh? No, no, no. I anem a l'altre costat de la taula, on ens acompanya d'una banda el Dani Sánchez, del Gordo Dos Restaurant, el nostre patrocinador. Molt bones, benvingut novament, Dani. Molt bona nit. Com estem? Bé, bé. Que la setmana passada va estar en el vostre restaurant, ho vam veure al reportatge, el nostre Didac Nadal fent de cambrer, ojo, eh? Impressionant. Impressionant. Com ho va fer? A veure. Ja ho veureu. Sí, no? És impressionant. Jo mai havia vist ningú així. Que la gent, doncs, que ho recuperi... Un porte, una serenitat, una manera d'atendre que dius, jo no ho hagués fet igual. Per fitxar-lo, no? Sí, sí. Jo t'he de dir una cosa, eh? Ara que arriba l'estiu... T'he de dir una cosa, si tu vols que la clientela vingui al Gordo, ja saps a qui has de portar de cambrera. Ja parlarem, ja te buscarem una... A un huequecillo. Bueno, yo de huequecillos tengo unos cuantos. A la barra, a la barra. De huequecillos tengo unos cuantos. A la barra o a la terrassa? A la terrassa, com doni el sol, cariño, i que me vean los camioneros pasantes de fuego. Molt bé, bueno, bona idea, bona idea. Terrassa amb la bandeja. Doncs qui vulgui recuperar aquell reportatge, www.rctgna.cat/lesgolfes. I també saludem, que feia temps que no venia, el Josep Mesa. Molt bones. Molt bona nit. Com va? Molt bé, molt bé. Vas estar de baixa, per això feia temps que no venies, no? Tot bé? Recuperat? Superbien, ara. Ja tornem a sortir al carrer, no? Una altra vegada, sí. Molt bé. Doncs avui ens acompanya l'Adri Martínez, Faca/OG, que és tiktoker, com dèiem, en aquest cas a Reus, fent bromes de carrer i coses, no? Sí, exacte. Si et sembla, anem a veure un dels teus vídeos. Vinga. Fran! 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 Que te has dejado el sonotone en la habitación. Ya he ido a natación. Tonto, me cago en la virgen. ¡Que te has dejado el sonotone en la mesita de noche! ¡Ah, el coche está ahí por acá, el coche! Me cago en mis muertos, Fran. ¡Fran! ¡Que te has dejado el sonotone en la casa! ¡Ah! ¡Va a buscarlo! ¡Venga! ¡No te da vergüenza, hermano, eh! Es que trae el megáfono. No, me da vergüenza ajena. ¡Ajena me da! ¡Fran! Y la gente aplaudiendo, ya no la coge ahí. Va, es un teatrillo de calle. Déu-n'hi-do. Abans d'entrar en aquesta faceta i veure més vídeos, si et sembla, fem com sempre amb els convidats, fem un salt de la teva infància, t'hem demanat que ens passis fotos que anirem veient de la teva infància, i així ens expliques una mica si de petit ja tenies aquesta vena gamberra i del graciosillo, o com va sorgir. A veure, explica'ns una mica. Yo de pequeño era como... Era un poco... Guaita. Hostia, me cago en la virgen. Mira, nene. Menos mal de la censura, eh. De pequeño era como muy... En verdad era bastante retraído, ¿eh? Y era como muy vergonzoso y tal, pero siempre sí que he tenido la vena esa de hacer bromas, pero tenía que tener mucha confianza y tal. Pero sí que era como el gamberrillo, no gamberrillo, pero graciosillo de la clase y tal. Mira, este parece como un murciélago ahí. Las orejas. Y ahí no sé ni lo que parezco ya. Sí, yo creo que sí, era un poco el graciosillo. Y yo siempre de pequeño quería ser actor, lo que pasa que, bueno, la vida te depara caminos distintos a veces. Aquí ya más grande, ¿eh? Aquí ya sí. Jo pareixo un vampiro. En quin moment entres tu a TikTok i com sorgeix això d'anar fent bromes de carrer i vídeos
de humor. Yo llevaba mucho tiempo haciendo vídeos, pero hacía como sketches siempre, porque es como si me había gustado actuar y me apunté a clases de arte dramático, de actuación y tal, y hacía como sketches, pero tampoco nunca me funcionaba mucho. Me divertía haciéndolo, pero bueno, tenía mis visitillas a veces. Y un día, pues, yo había visto alguna cámara oculta y digo, voy a probar. También era como un poco para forzarme para salir un poco de la zona de confort, porque cada vídeo que hago en la calle es como, wow, me pongo tenso y me cuesta y tal, pero es algo que me gusta. Es como un miedo que me gusta y también como para salir un poco de la zona de confort. Y probé, el primero fue el que hemos visto, el del sordo tal. Y vi que tuvo bastante visitillas, que a la gente le gustaba un poco más quizás ese formato. Y pues dije, pues voy a probar diferentes ideas, el rollo en la calle o en terrazas o cámara oculta más que nada. Uh-huh. Y parece que a la gente le gusta más eso. O sigui, al principi t'acosta arrancar i posar-te en el carrer, no? Sí. Cada vez un poco menos, pero sí hay como los nervios en... A mi em passa igual, quan surto a fer de personatges pel carrer. Home, claro, normal. Al principi m'emoro de la vergonya, després ja te entras en tu falsa, eh? Una vez te metes dentro, ya como que te olvidas. Porque yo me acuerdo que el día que grabé eso, fue que había un amigo en la cámara oculta, obviamente, estaba grabando y acabamos de grabar y dije, a ver, déjame ver el vídeo. Cogí el móvil, estaba temblando así, con el móvil mirándolo, ¿sabes? Y dije, hostia, eso es que estoy nervioso. Son dos personas, doncs, ¿no? Una era el compinche que estaba ahí como haciendo sordo y otro era grabando un poco a lejos. Sí. Molt bé. L'altre dia, Josep, tu que també ets de fer bromes de carrer, vaig veure que penjaves un vídeo, no?, menys habitual dels que fas, més reflexiu, no? Sí. Agraint, no?, a la gent que quan surts pel carrer, no sé si aquest tipus de vídeos fa que després la gent us reconegui, no?, i pel carrer... Sí, es lo mejor de todo, la verdad. Yo grabo por eso, simplemente. Si no fuera por la gente que me para en la calle, a agradecerme las risas que le causo, cuando tienen un mal día, pues... Quieras que no, ver esos vídeos... te alegra. Entonces, pues, la verdad que se agradece. Uh-huh. ¿A tu et passa també que cada la gent te reconeix més pel carrer o què? Me pasa más de fiesta. ¿Sí? Sí, claro, la gente, porque quizá alguna vez, a lo mejor no me lo han dicho, tampoco llega a tal magnitud quizá como a él. A veces la gente te reconoce, claro, y tampoco te y no lo dice. Nada, ¿sabes? Obviamente. Pero de fiesta distinto. Pero otras miradas, ¿no? Y sobre todo, pues, si de fiesta todo el mundo también se conoce de reus, pues imagínate, si quizás si haces un vídeo y lo ve un poco de gente, pues aún de fiesta la gente salía un poco más y se acerca un poco. Y el alcohol también, que hace mucho también, para desinhibirte yo, porque claro, vengo hoy muy sobria, que si no, otro gallo cantaría. Claro. També t'ho dic, eh? Sí, sí. Suposo que sobretot el públic jove, no? Que és el que més consumeix TikTok. Sí, 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 sí. Una persona mayor y también según el contenido que sea. Ya TikTok, ya si es un contenido un poco más para jóvenes o bromas y tal, alguien mayor no creo que lo vea. Pero el algoritmo de una persona mayor tiene que ser curioso. Perdona, però a mi em surten, els teus vídeos, oi tant, que jo et segueixo. Perquè tu eres joven, home. Et segueixo i no pel carrer, que ja saps que després hi ha ordres d'allunyament i aquestes coses. Puede ser peligroso, sí. Però jo, a mi m'enric moltíssim amb el que tu fas, carinyo. És molt divertit, i ho dèieu, no?, que ho fem perquè ens agrada omplir de somriures a la gent. Jo trobo que no ens dedicaríem a això si no ens agradés, oi que sí? Aquest estímul que ens donen les persones. I vull dir, estímul, entén-me! Un estímul metafòric, eh? Que de vegades, de tant en tant, l'estímul també ve d'una altra manera, però això ja és un altre tema. Vosaltres, Dani, també aprofiteu una plataforma com TikTok, que cada vegada es consumeix més, per donar visibilitat al vostre restaurant i fer també coses diferents, i vídeos divertits amb el personal i l'equip. Ara, per exemple, vam penjar un fa dues setmanes, un dissabte a Plaga, Huele a Finde. Huele a fiesta, no? Ja ho vam veure. Huele a finde. Llavors, què vam fer? Un client que és DJ, el vam venir, vam seleccionar la cançó, va ficar la música, sortíem tots, les llums apagades, i vinga, a ballar. 30 segons, ballant, huele a finde, cadascú que portés el que volgués, i vinga, i bon ambient. I entre, no sé, unes 10.000 persones l'han vist. Al final són aquests... I és un restaurant, eh? Sí, un restaurant. Al final són aquests vídeos que ho peguen, que es fan virals, però després també és important mantenir-se, no? I també suposo que també la importància i la dificultat de ser... de seguir penjant vídeos, no? De ser constant. Porque es una falta, muchas veces falta ideas. Y más, a mí lo que me pasa muchas veces es que si hago una cámara oculta, después cuando hago un vídeo, yo qué sé, hablando a la cámara y quiero subir un reel, por ejemplo, o un TikTok, digo, esto ya es como, no es tan elaborado como una cámara oculta, no está tan pensado, esto quizá no lo subo, ¿sabes? Como... TikTok, si dejas de subir frecuentemente, te baja el algoritmo, ya no te lo ponen para ti. Si subes un vídeo cada mes, el siguiente vídeo no va a triunfar, aunque sea el mejor. Uh-huh. Tiene que ser constante. ¿Quina freqüència pengeu, més o menys, vosaltres? Yo no soy constante, la verdad. Yo tampoco. No sé por qué. Cada dos semanas, más o menos.
Yo según lo que grabe, si grabo, tengo algo, siempre intento, y cuando no grabo es como de, guau, tengo que grabar algo, tal. Es lo que te decía también antes, que con el tiempo que tengo ahora, pero es lo que has dicho también, se nota mucho cuando una semana, dos, sin subir un vídeo. Después, claro, hostias, por muy elaborado que sea el vídeo y tal, dices, hostia, esto, piensa, si esto lo hubiera subido siendo constante, este vídeo, ¿hasta dónde podía haber llegado? O sea, distinto y complicado. Pero bueno, si no tienes ideas, o sea, tienes que pensar ideas siempre. Al final es sacrificat y es el que pasa, ¿no? Que es lo que deies, tinc que penjar un vídeo y t'obligues a penjar-lo y potser ya no el fas amb la mateixa gràcia, yeah, perquè el fas perquè tens que fer-lo, sí, perquè et sorgeix. La imatge també compta, eh? Nosaltres hem penjat vídeos fent entrevistes a la gent i ha funcionat. I hem penjat una foto, només una foto, una taula que tenim gran, tota plena de plats, d'uns senyors que van venir al museu un dissabte, i jo no, eren 8, i jo no sé la barba, potser hi havia allí 30 plats. Pues clar, visualment, veus tota la taula, les 8 o 9 persones i 30 plats, és que no cabien més. Yeah. I ha agradat. Yeah. Un munt de visualitzacions. Que són foto? Foto. Sí, en TikTok. En TikTok. Hostia, pues raro, ¿eh? Claro, que el algoritmo de TikTok. Sí, sí, sí. Lo ya, que ya, crees ya que funciona no tira. Y lo sí que no le das importancia. Ya, es que ahora dicen que le da importancia a vídeos de 10 minutos o más. Y en horizontal. Porque quieren hacer como YouTube para poner anuncios en un futuro. Porque TikTok creo que no es rentable ahora. Y quieren poner como. Sube mucho para poner anuncios en medio. Y antes se cobraba por los vídeos. Ya. Muy poco. Sí, muy poco. Ya lo han quitado ya. Ya, ya no se cobra nada. Bueno, nosaltres que fem el format horitzontal i que tenim que fer la versió en vertical i que és una feinada. Ja, yeah, això te lo quita encima, ja. Faca, per què el nom? Zafiro, per què creus tu que... Ai, per què m'ho ha de preguntar a mi, ah, vostè, això? Una tonteria com una casa, no podria adivinar-ho a nadie. És la història menys interessant que escucha a mi vida. O sea, yo siempre antes me llamaban... Se puede decir palabrotas, ¿no? Sí. Como en inglés. Sí, sí, me llaman, si no, yo te llaman, de, jugamos a GTA y era la con más jóvenes y decíamos motherfucker, motherfucker, me llamaban motherfucker. Y no me ponía, no me podía poner ese nombre en redes sociales porque era un insulto. Pam, 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 me puse Adri Faca. Y luego me he cambiado el nombre 80 veces. Y luego me puse, lo acorté y me puse Faca. Esa es la historia que en un futuro hará una película sobre ella. ¿Y barra baja oye? ¿De algún...? Porque estaba ocupado el otro, Faca Sol. Ah. Algún iluminado también se lo puso. Y puse de OG de, como si fuera de original. Pero dije, bueno, pues así... Estaba no pensando en OG, cariño, ¿eh? Claro, claro. Que... Por eso digo, ¿pongo la T o no? Pero al final no la puse. Anem a ver un altre vídeo. Alto ahí, hostia, policía. Yo soy la ley. Que no se lo cree nadie. Zafiro, que t'agraden els policies. Ai, oh, jo m'estic contenint, La mano quieta, no, la mano arriba, la mano. He hecho muchas veces manos, ¿no? ¿Qué me pasa? Buenas tardes, caballero, ¿dónde va usted? Parezco de pueblo, coño. Buenas tardes, caballero, ¿dónde va usted? ¿Le soy Gandalf? Buenas tardes, caballero, ¿dónde va usted? Bien. Es, ¿qué haces, eh? ¿Qué haces? No, ¿qué haces? ¿Qué importará a mí lo que haces? Habla conmigo. Habla conmigo. Estás hablando conmigo. Muy agresivo, ¿no? Pero, hijo, tú has visto la velocidad que ibas. No puedes ir así, hombre. Con más seguridad, coño. Que le lea sus derechos. Muy bien, pues tiene derecho a una vivienda digna. ¿Qué dices? Y tiene derecho a llamar a un colega. A un colega. Jeje, control de alcoholemia, sople aquí. ¡Para! Si me pongo la gorra para atrás. ¿Y todo eso? Vull dir, ¿es ya todo un guío de Herrera? Sí, hay un papelillo en lo del baño. Que, vull dir, que pone cada frase. Que hi ha tota una feinada darrere de tot això. Que la, sí, gent, la gent pensarà que penjar vídeos d'així és molt senzill. I jo admiro molt, us admiro moltíssim, perquè hi ha tot un treball, una logística creativa al darrere, que és molt important, eh? Si no, no tindries els seguidors que tens, ja t'ho dic. Bueno, també, a mi perquè sempre m'ha gustat la part d'actuar, lo de guionizar, y luego, me gusta todo, el proceso de actuar, guión y la edición incluso también, que la edición hay veces que, bueno, pero me gusta antes de hacer un vídeo, ya mientras me lo imagino tal, escribir, que ya no hago, de guión ya no hago casi nunca, porque ahora como hago las cámaras ocultas ya no hago tanto eso, pero me gustaba, rollo escribir también y tal. Vaja, pero al final grabar qualsevol vídeo d'aquests té una producció molt gran pel carrer, has de comptar amb la càmera, màquina ja, que t'ajudi, vull dir que vull defensar la vostra feina, perquè ara la joventut, tothom vol ser youtuber, tothom vol ser... I jo voy solo, eh? Yo apoyo el móvil en el coche, la claro, puerta... No te falta ni micro. Voy solo, no, no, nada. Ni que sigui la constància. ¿Cómo la apoyas?
en la, donde se apoya las manos. Yo me lo imaginaba siempre con el celo ahí pegado o algo, y se puede caer, ¿no? Que va, que va. No, se cae, ¿no? Apoya ahí. Pero ¿no se dan cuenta? Del... Es que voy jugando un poco con la mano, los movimientos, para que hay gente que se da cuenta. Pero también yo siempre he pensado lo mismo, porque muchas veces dices, se van a dar cuenta del que está grabando, pero cuando pasa algo en la calle o en el coche en tu caso, cuando alguien chilla o cuando alguien se fijan en la persona, no sí. se fija, o no piensa en plan, ¿están grabando? ¿Sabes lo que te digo? Si le estás diciendo alguna tontería, claro, está concentrando no van a, en no esa No van tontería. A poder mirar si hay alguien, si no, entonces al final no se da cuenta nadie. Nosaltres vam estar gravant amb les iaies golfes en unes càmeres ocultes i clar, estàvem lluny, però la dificultat està amb el mòbil, no? Que no te vea que estàs gravant. Sí, sí, sí. A veces que lo pasa peor el càmera que el que està sí, en medio, sí, sí. ¿Sabes? Escolta, jo quan veig aquest tipus de vídeos també penso en els veïns, perquè els veïns deuen escoltar tots aquests parlaments i deuen dir, aquesta persona està tarada, no? Ja. Pasaba antes cuando vivía con mis padres, que a veces grababa cosas en la terraza, tal, ¿qué haces, hijo? Patio de luces, o sea, ya los vecinos ahí. En plan, pues flipando. Hay gente que flipa, obviamente. Y más si chillas y tal, pues... Y encima, yo que a veces me salían las tomas malas y tenía que repetir otra vez tal, dice, este tío, gilipollas, ¿qué? Seguramente, supongo. Doncs mira, aquest policia ens aniria bé perquè avui, doncs, com dèiem al principi del programa, parlem de robar. Si alguna vegada heu robat o si us han robat. I de fet, hem recollit respostes amb els amics i els clients del Gordo Do Restaurant, el nostre patrocinador, amb la nostra rèplica golfa de Ricard Seca. Alguna vegada has robat? Sí. Es pot explicar el què i com? O... Hòstia, mira, perquè per capritxo. L'he agafat perquè he volgut, no ho sé. I quin capritxo era? No ho sé, sí, colònia. Colònia. Sí. No, perfum. No. No. Ni algo petitet, ni res? No. Soc vigilant, no puc fer aquestes coses. Però tu has vist molta gent... Sí. Mai. No, al Madrid, nosaltres no. Sí. Es pot explicar el què o com va ser això? Bueno, des de torrons per dir alguna cosa hasta coses més cares. No. No. Sí, però no li diguis a ningú. Home, t'està veient tothom, eh? Ah, bueno, és igual. El què, es pot explicar el què o què? Una vegada vaig robar un parell de carmelos i em va saber greu tota la setmana. Cargues de consciència, no? Sí, una mica. Qui és el que m'ha robat a la vida? El sentit de robar, una cosa és robar, l'altra és mancar. A veure, un robo d'aquests... No robo, que canvi de mà, una cosa sense importància, però, hòstia, un robo és fort, no? No, per exemple, robar... què? Per exemple, no, home, no ho sé, fotre-li un paquet de tabac com a germà, no ho entenc, això no és un robo, això és canviar de mà. Ara, una altra cosa és un robo. Un robo, la cosa, la paraula és forta. En quina forma de, no? És un concepte molt bonic per dir, per reconèixer, no? Home, està bé la gent que ho reconegui, perquè tothom ho confessaria davant d'una càmera. A veure, Zafiro, vostè ha robat alguna vegada alguna cosa? Un pintallavis, un... Home, jo no diré ara el lloc, perquè si no, no em deixaran tornar entrat, m'entens? Yeah. Però de vez en cuando, pues allá, se te abre el bolso y un pintalabios, pues se cae sin querer. Ha cambiado de bolso. Claro, eso. Ay, y llegas a casa y dices, ¡ay, qué detalle ha tenido Mercadona conmigo! ¡Ay, ya lo he dicho! Ya no em deixaran... Bueno, pero mi especialidad, tengo que decirte, y te lo aviso para que tú lo sepas, es robar corazones. Muy bien. Así que si aquesta nit tu tanques els ulls i em veus, ja saps per què és. O per amor o per por. Dos coses poden ser, El Josep s'està posant gelós, eh? Home, el Josep m'ha abandonat molt de temps, eh? Jo te robé el corazón el primer dia. No? Home, i ja no vas tornar. Vull dir, que jo he preguntat per tu cada dia, eh? Cada dia preguntava per tu. No, Josep, avui no estàs. Doncs ara t'hauràs d'aguantar que filtré con otros hombres. Ara canvies Tarragona per Reus. Eh? Què? Home, Reus. Fixa't que he follat poc jo per Reus, eh? També ho he dit, no? El què? Ay, pica raro, ¿no? De Tarragona, Reus. Ah, pues yo juego en el Reus y soy de Tarragona. Ya, es que no sé, siempre he sido como... A mí también. O quizá hay gente que lo odia. De toda la vida ha habido el pico. Faca, ¿tú has robado alguna vagada? He robado de chiquitillo, a ver, en las tiendas de chuches y tal, pero creo que lo que hice ya un poco más de mayor fue ver un billete en el suelo y hacer como me ataba el zapato, ¿sabes la técnica de atar el zapato? Iba con chancla, eso es lo malo, aunque soy más tonto, ¿sabes? Pero y me quedé los 5 brillos. Fue como mucho, eso se puede decir como que robar. Coger un billete del suelo. Cambiar de manos, ¿no? Cambiar de manos, me sirve. ¿Y por aquí? Yo, a ver, voy a contar la última anécdota, ¿vale? Que fue hace poco. Robar, seguramente he robado de pequeño, alguna tontería. Pero la última vez, o sea, no es robar. Cogí 20 euros de un vaso de mi hermano, ¿vale? Y resulta que esos 20 euros eran falsos. No sé si mi hermano lo sabía. Fui a pagar a un restaurante que me fui a comer.
Y me liaron una, llamaron a la policía, el billete falso, al final me la cargué, pero nada. Fue así como una trampa, ¿no? Eso se llama karma, cariño, ¿eh? Eso se llama karma, que puede ser a una señora vecina o lo que te pasó a ti, ¿eh? Buah, era pescar ese día. Le podría haber pasado a tu hermano, mira, lo salvaste. Dani. Sí, yo me recuerdo, de petit, al New Dolls. ¿Algú se'n recorda on està el New Dolls? Una botiga de xutxes, aquí el taquígraf Martí. I els meus avis vivien en aquell carrer i sempre anaves i vinga, era a granel, anaves ficant les xutxes a granel. Vien, xutxes a granel i alguna a la butxaca. I mon avi, ¿qué quieres, niño? Esto. I potser duia dos o tres palotes. I això ho tinc gravat. I en el restaurant us han robat alguna vegada? O... Sí, sí? Sí, 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 sí. ¿Pero dinero o comida? Dinero, sin pagar. Dinero. Hombre, millor que se han portado la comida, que está muy buena. Sí. Y alguno que se ha ido sin pagar, y alguno que ha intentado irse sin pagar, y lo hemos cogido. No sé si te acuerdas de mí, ¿eh? No, no, los 20 no. No, los 20 por eso. No fueron allí. No lo sí, diré. Sí, has d'anar molt al tanto. El Faca bueno. També sap de bitllets fals, eh? I també me sembla que ha robat bancs, mira. Ay, perdón. Huela todo. Hola. Això fas com que se't cau diners, no? Sí. A veure com reacciona la gent. Mío, sobretot d'euros en un maletín. Les cares, Juan, les cares. A la mà. Sí, la càmera, la càmera superescondida, eh? Quasi li grava un selfie. De corazón. No, no, allí... Mira, la senyora encara et diu on sí, tens sí, més. Mira, quina bona gent. I això són bitllets fals, no? Sí. Bueno, a ver. No, lo que he dicho, no lo voy a ver. La cárcel son de Aliexpress. Venga. Y dan el pego. A sus cosas. Mira la que anillo, para algo. La abuelilla, a la abuelilla no sé qué. A su amiga. Dile a su amiga. ¿Tienes a su amiga también? Venga, dile a su amiga. 20 eurillos. No tengo más. No dirá que no, ¿no? Mírala. Yo tengo. ¡Digo! Se va todo feliz. Pasen, pasen. Gracias. Gracias. La gente buena, es buena samaritana la gente, ¿eh? Espera, me lo guardo aquí. No se notan los billetes, tío. Al tocarlos. Ah, ya. Esta señora me lo dijo después, que al tocarlo dijo, uy, esto es falso, una herencia y... serpiente. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Quédeselo, gracias. Gracias. Estamos grabando una broma. Muchas veces al hacerlo quizá un poco de lejos y tal, la gente no se fija tanto. Voy jugando un poco con eso. No, no. Mira, a ver, me dijo ahí. La señora está acostumbrada a manejar, ¿eh? Está acostumbrada a manejar. Claro, ahí me dijo eso, cuando había tocado. Que la mataba una serpiente. Digo que lo siento que no sea una herencia, de verdad. Ya, ojalá, eso incluso sería mejor que lo de hoy, sí. Sabe bien. Menos mal que la gente se lo toma a coña, si no. Y llavors, cuando acabeu las bromas, siempre odieu, ¿no? La gente que son bromas. A la señora que le di el dinero no me dio tiempo. O sea, a lo mejor pago algo al Mercadona o esta presa. Tú y Josep también lo dices. No, a veces no te das vídeos, pero odieu, ¿no? La mayoría de veces sí, pero hay veces que no lo he dicho. La verdad, no me ha dado tiempo, me he ido. Claro. Pero sobre todo también porque, claro, pengeu la imagen de aquella persona, sí, de la víctima, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente, obviamente, se tiene que decir. Pero claro, hay veces que, a ver si has quedado bien el vídeo tal, y la persona se ha ido, o yo qué sé, puede pasar. Si luego sale y quiere que lo quite, pues se tiene que quitar. Pero claro, como, no está, como tampoco es un trato verbal, imagino, nadie firma nada, obviamente. Entonces... L'humor també té els seus perills, també té els seus límits. No sé si alguna vegada t'has trobat alguna mala reacció, algun problema, fent algun... Sí, pero muy leve. Fue grabando cuando hice de ciego en el gimnasio, una persona, encima que iba de ciego, ¿sabes? En plan, le dio igual, ¿sabes? Hablarme mal o lo que sea. Se lo tomó un poco mal, tal, me dijo, pártate de aquí, no sé qué, pero aparte de eso, no, la gente, más que quizá reaccionar mal, quizá, pues como que va a su bola y me dicen, nah, o aparta de aquí o lo que sea. No, pero normalmente se lo toman muy bien. Siempre lo he visto como se lo toman con humor. Doncs vinga, anem ja amb el joc del convidat. Tenim tres sobres, tres colors. Has d'escollir un. Vale. El azul. Vale, el blau. Ja sabeu que pot tocar... Zafiro, azul zafiro, cariño, eh? T'has dado cuenta que hi ha química, lo he notado. Sabeu o no sabeu com l'última vegada, broma telefònica que demanem al convidat que sàpiga si una part s'hi toca, o les cartes golfes que fa últimament que no surten, eh? Broma telefónica. Has venido lavadito, cariño, por si te toca. Ah, pero te tocaba la broma telefónica. Fíjate qué mala suerte. ¿Qué has pensado? Qué mala suerte. He pensado, al final es la madre de un amigo que tiene el coche. El coche era la madre. Tiene el coche en el taller. De llamarla y decirle como que...
yo qué sé, decirle cosas raras del coche. Se ha jodido el motor y que el coche no se puede arreglar. O incluso decirle al principio, vas a traer el coche, porque ya está allí. Necesita todo traje, imagino. Vale, doncs truca-la amb mans lliures. Con mi mòbil? Sí. Pues entonces sabrá que soy yo. Ah, pues... Claro. Toma, si quieres. A mí igual. Claro, la voz. Oye, o dile que le decomisa el coche a la policía. Que han encontrado... Ya que ha venido la policía y que me están diciendo que se tienen que llevar. Están los mozos registrando el coche y se lo llevan. Se han encontrado estupefacientes. Sí. Habla tú, Zafiro, que la voz... ¿No? A ver. Bueno, yo, si me pongo en modo policía, hombre, escolté. A ver. Está. Aquí. Teclado. Quina tensió. Quina tensió. Pongo menos libres y lo pongo aquí. Ah, bueno, tenim la compinxa, Sheila. Mico. La Sheila és una craque d'això, de les bromes. Creo que era Volkswagen. ¿Sí? ¿Señora Gertrudis? Sí, soy yo. La llamo del taller de Volkswagen. Ah, sí, dígame. Me va a traer... Me dijo que habíamos quedado para traer, que me trajera el coche. Hombre, yo se lo he llevado. Se lo he llevado esta mañana. Pero usted me dijo... Lo voy a traer... O sea, es un Kia gris, ¿no? Sí, claro. Lo he llevado. ¿A qué hora esta mañana? Pues serían las 11 o así. Además, tengo el papel de que me habéis dado conforme lo he dejado ahí para hacer la revisión. Pues aquí no... José, ¿es el que ha venido esta mañana a la policía a registrarlo? No sé. Escúcheme, ¿usted lo ha traído usted personalmente o lo ha traído alguien? Porque aquí no está el Kia gris. No. A ver. Lo he llevado yo esta mañana a las 11 de la mañana. Y lo he dejado ahí, un compañero tuyo me ha puesto lo que tenían que hacer, me ha dado el papel y me ha dicho que entre mañana y pasado vendrían a... ¿Cómo era el compañero? Porque aquí hay más gente rarilla. ¿Cómo que hay una gente rarilla? ¿El compañero cómo era? Pues es un señor no muy alto, regordete, con gafas, medio calvo. Madre mía, no la ha vuelto a liar, colega. Hijo de... Vale, un momento, voy a mirarlo, ¿vale? Voy a mirar si está por aquí. Un momento, no se vaya, por favor. Esto no suele pasar, ¿eh? No, hombre. Déjala esperando un rato. ¿Y ahora qué le vas a decir? Pobre... ¿Gertrudis? Sí. Tu coche era gris, dices. Sí, es gris. Es que no, ¿cómo que era? Es que te lo están empezando a pintar en rojo. ¿Que me lo están empezando a pintar en espera, rojo? Espera. Pero un rojo guapo. Pero ¿cómo que un rojo guapo? Espérate. Mario, para de... Te he dicho que no cambie los papeles de sitio, tío. Lo tengo dicho. Pero madre está, mía. Pero que está guay el rojo. Es un rojo así en plan potente, tal, rojo pasión. ¿Pero cómo le dices que está guay a la señora, hombre? Oiga, Mario. Oiga, un momentito, ¿esto es en serio? Y aparte, el motor está como un poquito de aquella manera, ¿no? ¿Cómo que el motor está de aquella manera? Tú para... Cuélgale ya, cuélgale ya. ¿Para qué me lo habías traído? Yo le he llevado simplemente para hacer la revisión, nada más. El coche, o sea, la revisión no la pasa ni de coña. ¿Cómo que no la pasa ni de coña? No. ¿Qué estás hablando? ¿Pero de qué estás hablando? Lo siento. ¿Cómo que los...? ¡Cuélgale ya, hombre! Oye, ¿cómo que cuélgale ya? Un momentito, ahora mismo llamo a mi marido y ahora mismo no, para allá, pero ahora... Mira, te acabo de pintar en rojo. Pero te... ¿me estás diciendo la verdad? ¿Cómo vas a estar pintando el coche en rojo? Pues bueno, yo creo que rojo puede quedar... Es que era un gris muy feo, señora. ¿Tú crees que el rojo puede quedar bien? Pero si yo simplemente he ido para pasar la revista... Gertrudis, vamos a calmarnos, por favor. Vamos a calmarnos, porque... No nos hable mal desde encima. Es que eso lo faltaba. ¿Estás diciendo que me has pintado mi coche en rojo? Bueno, pero que te estoy diciendo que no te voy a cobrar, hombre. Ah, pero si es que me da lo mismo, que me cobres o no me cobres, pero si yo no quiero mi coche en rojo, yo quiero mi coche como estaba. Estaba feete. Oye. Estaba... Dile que le cobramos la mitad y se lo devolvemos al mismo color. Mira, yo te lo dejo rojito, rojo pasión. Te lo pinto bien pintadito. Y luego ya hablamos de... Mira, te voy a dejar gratis, ¿vale? Perdón, a ver... Pásate mañana si quieres ir a buscarlo. No, me voy a pasar mañana, me voy ahora mismo, hombre. No, mañana no, porque tardaremos un poco más en pintarlo. De aquí dos días. Oiga, por favor, no. Ahora mismo me voy... Que me voy qué guapo en rojo, qué guapo. Ahora. Ahora va a llamar. ¿O va a llamar o lo tenemos que llamar otra vez? ¿Pero has penjat ya? Sí. Pues pobre dona, clar. Si queda tiene esa señora, a ver si le va a dar algo. La señora está... ¡Manolo, el coche! ¡Manolo, el coche! Dígale que si ve, la esperamos y pinta con nosotros.
digo que es una broma. Y después le dices que es una broma. Dígame. Gertrudis. Dígame. ¿Puedes ayudarnos a pintar el coche? ¿Perdona? Oye, de verdad... Gertrudis, soy el Adri. ¿Qué eres el Adri? El Adri, el amigo del Encho. Que estoy en un programa... Uy, coño, me ha sido un gallo. Que estoy en un programa de radio tal, que es una broma. De que es una broma telefónica. Madre, que te matriculó. Un aplaudimen. Gertrudis, ole tú. Tu coche está a salvo. Y, bueno, imagino, ¿no? Sigue gris, sigue gris. No sé cómo está tu coche. Imagino que está la gris y te están haciendo revisión y que estará bien, ¿vale? Ay, madre mía, Adri, de verdad que te mato. Mal, amigo, no me veas. Oye, muchas gracias. Un besico y perdóname toda la tarde. Un besito. Adiós. Pues molve. La pobre Gertrude, es que la has indigestado el café de la tarde, cariño. Pobrecica. Ah, ¿y tú has pasado bé? Yo sí. ¿Tornarás? Pues sí, me invitaré. Claro que sí. Si vols formar part dels col·laboradors i fer bromes amb nosaltres. Home, aquesta broma, senyor Requesens, ha estat èpica, Això d'estar... Mira, demanem com sempre una dedicatòria amb una signatura de record, com fem sempre amb els convidats, i mentrestant pots anar fent. I Zafiro, nosaltres vam saber la setmana passada, ens vau explicar tu i Odissea, que teniu un podcast en marxa, que ja està rodant, no?, del Pride de Tarragona. Les cosetes estan fent xup-xup del Pride de Tarragona d'aquest any. Sí, estem molt emocionades i ben d'aquí prop, ja podrem explicar cosetes ben interessants. Estigueu ben atents tots, Ja van sortint alguns capítols, els podem trobar sempre a xarxes i la web de la ràdio, no? I tant, allà ho trobareu. Molt bé, Faca, què ens has posat? Per als Más Golfos, de Faca. Molt bé, un aplaudiment per ell. Bravo! Et donarem la tassa de les golfes, com fem amb els convidats, amb el repte que estem fent últimament, que la volem veure lluir, per exemple, en alguna de les teves bromes, en algun dels teus vídeos, sí? Acceptes? Molt bé, estarem... Si no perla, no? Estarem molt atents. Pues publicidad buena. Mentrestant, Zafiro, gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. Sempre oberta, senyor Requesens. Paca, moltes gràcies, que vagi molt bé. Josep. I a vosaltres, els de casa, gràcies una setmana més per haver-nos acompanyat. Que sigueu molt golfos i molt golfes. Ens veiem a la propera. Adéu.